nací en una familia de puros músicos, todos mis parientes, mis padres, todos son músicos, y tenía 11 años. Y este instrumento con 49 cuerdas, con pedales y con todo me encantó. El arpa consiste en una columna, el cuello y el cuerpo de sonido. El mecanismo funciona así que los pedales están conectados por unos pares de metal que están aquí, están ubicados aquí en la columna. Entonces los pedales tienen conexión con estos palos y los palos conectan una mecánica que se encuentra en todo el cuello. Los colores sirven para distinguir los diferentes tonos. Así que las cuerdas rojas siempre son do en todo el arpa hasta arriba y las cuerdas de color azul siempre es fa. Y así uno se puede ubicar. Hace 4 años estaba trabajando con la Sinfónica de Guayaquil. Él se enteró que aquí en Quito estaban buscando un arpista. Y justo en esta época, la orquesta en que yo toqué en Berlín cerró por falta de financiamiento y me ofrecieron el trabajo aquí y vine. Sí.